Hola Bakers y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y Bakers, hace días hice un pastelito que iba decorado con zarzamoras y por lo regular cuando hago este tipo de decoraciones con fruta me sobra muchísima zarzamora. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar una receta para aprovechar todas esas zarzamoras que a veces nos quedan de alguna decoración. Vamos a hacer unas riquísimas y esponjosas mini roscas. Esta receta te puede servir para hacer pan para pastel, para hacer quequitos, para hacer panqués o para hacerlo mini rosquitas como el día de hoy. Yo las decoraré con un glaseado de sabor zarzamora, pero como siempre les digo, Bakers, ustedes pueden decorarlas como más les guste. Así que bueno, recuerden que todos los ingredientes se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si ustedes quieren ver cómo hacer estas mini roscas, sigan viendo el video. Bakers, para esta receta vamos a comenzar haciendo un puré de zarzamora y para esto vamos a necesitar 200 gramos de zarzamoras frescas y naturales. No les recomiendo que usen moras congeladas porque al descongelarse sueltan mucha agua y esta agua modifica la consistencia de la masa y el pan no quedará tan esponjoso. Es muy importante que lavemos perfectamente las zarzamoras, así que para esto vamos a meterlas en agua con microbicida. Revolvemos un poco y las vamos a dejar reposar 5 minutos. Enseguida enjuagamos nuevamente con pura agua y las vamos a vaciar a un bowl. Las licuamos con ayuda de una batidora de inmersión hasta que nos quede un puré. Y esta fruta tiene muchas semillas, así que vamos a pasar el puré por un colador para eliminarlas. Ahora, a este puré le vamos a sacar una cucharadita para más adelante hacer el glaseado. Si vas a hacer solamente el pan de zarzamora, utiliza todo el puré. No es necesario que le quites la cucharadita. Y vamos a reservar este puré para más adelante. Ahora vamos a tamizar los ingredientes secos que son una y media taza de harina de trigo, también conocida como harina para todo uso, una y un cuarto de cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de canela molida. Le damos unos golpes al colador para separar las partículas y nos quede un polvo muy fino. Además, haciendo esto le agregamos aire a la mezcla y así nos queda un pan esponjoso. Cuando terminemos, dejamos estos ingredientes secos a un lado. Y ahora, para hacer la masa, comenzamos batiendo a velocidad media 110 gramos de mantequilla sin sal junto con 3 cuartos de taza de azúcar estándar. Seguimos batiendo hasta que la mezcla se vea esponjosa. Esto tarda aproximadamente 3 minutos. Pasado este tiempo, agregamos 4 huevos de 1x1, asegurándonos de que cada adición de huevo se incorpore por completo antes de agregar el siguiente. Cuando terminemos con los 4 huevos, vamos a agregar alternadamente los ingredientes secos junto con el puré de zarzamoras, comenzando y terminando con harina, asegurándonos de que cada ingrediente se mezcle bien antes de añadir el siguiente. Esto quiere decir que primero agregamos un tercio de los ingredientes secos. Cuando se integren perfectamente, agregamos la mitad del puré de zarzamora. Cuando esté perfectamente integrado, agregamos más ingredientes secos y cuando estos se incorporen bien a la mezcla, agregamos el resto del puré. Cuando esta última adición de puré esté muy bien mezclada, agregamos el resto de los ingredientes secos y continuamos batiendo hasta tener una mezcla homogénea. Esto quiere decir que en la mezcla no se ve la diferencia entre cada ingrediente. Y una vez lista la mezcla, apagamos la batidora. Y antes de vaciar la mezcla a los moldes, vamos a cubrirlos perfectamente con tu método desmoldante preferido, como puede ser desmoldante en aerosol, aceite y harina, papel encerado o mi favorito que es desmoldante casero. Si quieres saber cómo hacer este desmoldante, te voy a dejar el link de la videoreceta aquí abajo en la cajita de descripción.
Ya que estén las cavidades del molde bien cubiertas, vamos a vaciar la mezcla. Yo estoy utilizando este molde de mini roscas, pero puedes hacer quequitos, panqués o un pastel. Cuando terminemos de llenar el molde, metemos a hornear a 170 grados Celsius durante 25 minutos. Y pasado este tiempo, comprobamos que nuestro pan esté listo insertando un palillo en él. Y si sale limpio, esto quiere decir que el pan está perfectamente cocido. Ahora vamos a dejar nuestras mini roscas reposar dentro del molde y sobre una rejilla durante 10 minutos. Pasado este tiempo, desmoldamos sobre la rejilla y dejamos enfriar por completo. Esto tarda aproximadamente 30 minutos. Y pasado este tiempo, nuestras roscas están listas. Ahora, para decorarlas, haré un glaseado de zarzamora. Y hacerlo es muy fácil. Solamente vamos a mezclar en un bowl una taza de azúcar glass, un cuarto de taza de leche entera y la cucharadita de puré de zarzamora que teníamos reservada. Revolvemos hasta que todo esté bien incorporado y lo ideal es dejarlo así, sin necesidad de agregarle colorantes artificiales, pero si quieres que quede un color más intenso, agrégale colorante en gel. Cuando todo esté bien integrado, el glaseado está listo. Y ahora sí, ya que tenemos todo listo, vamos a decorar las mini roscas y solamente le vamos a dejar caer un poco de glaseado por encima para que escurra. Te recomiendo que dejes las roscas sobre la rejilla y debajo de ella coloques una charola para que ahí caiga el exceso de glaseado. Y para finalizar la decoración le pondré perlas de azúcar plateadas y rosa. Pero ya saben que ustedes las pueden decorar como más les guste. Y ¡listo, bakers! Terminamos nuestras mini roscas. Fácil es hacer esta deliciosa receta, así que si ustedes hacen esta o alguna de mis otras recetas, recuerden etiquetarme en mis redes sociales con el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!